¿Qué nos falta? Tiempo porque nos vamos a llenar de humo acá. Ya, el voltaje, ¿te has fijado? ¿No? Todo bien, hay que taparlo. Para realizar la configuración de este controlador, el primer modo es manual, pero es un poquito más complicado. Si tenemos el software, pues es mucho más fácil. Hay que conectar una terminal tipo D, que es para impresora. Aquí está el puerto. Ahí está. Conectado. Y también tiene que estar energizado el equipo, ya tiene que estar con la batería, porque el voltaje que va a mandar la computadora no es suficiente para activarlo, ¿ya? Luego, nuestra computadora, ¿qué tenemos que hacer? Le damos un clic para abrir al programa. Se ejecuta y le vamos a dar en Connect. Antes hay que seleccionar, por ejemplo, USB. USB y Connect. Arriba, al lado derecho, eso es, para que conecte. Y el programa va a empezar. No, no lo está detectando el USB. Vamos a conectar en otro puerto. Conéctale en otro puerto. ¿Tienes otra entrada? Sí, instalado correctamente. A ver, dale de nuevo, conecta. Puede ser que está movido nada más. Parece que sí. No, se ha cerrado el programa. Ábrelo de nuevo. Vamos a cambiar de lugar. Uy, ya la había reconocido, mira. Ya está bien. Conéctalo de nuevo. Hay que asegurarnos de que haya esté bien conectado el puerto. Ya, ciérralo de nuevo, vamos a abrirlo. Ciérralo. Ajá. Ciérralo, ajá. Dale otra vez arriba. Fíjate que siempre está seleccionado en USB y conectar. ¿Por qué USB? Porque estamos conectando nosotros mediante USB. Hay otras formas de conectar este tipo. Abre el programa y nos manda directamente a la parte general. Como ustedes ven, hay una barrita verde aquí que se ha estado deslizando. Ya se completó. Nos dice que ya reconoció completamente. Y nos marca, nos manda en primer tiempo el estado del equipo, cómo está ahorita, ¿no? Ahí podemos ver el voltaje de la batería, la temperatura, ¿no? Y las horas también de funcionamiento. De aquí podemos ejecutar, por ejemplo, podemos ver que está en stop, podemos ejecutar para hacer automático y el arranque manual de aquí desde la computadora, como estaba viendo, ¿ya? Este es en la opción de SCADA. De ahí podemos ver las funcionalidades de cada parámetro, ¿ya? Para nosotros configurar, tendríamos que irnos a la opción de configuración. Selecciona la opción de configuración que está al costadito de la escala. Correcto. Acá está el lenguaje. Vamos a cambiar el idioma primero. Ya, lenguaje a español. Solamente va a cambiar el lenguaje, ojo, del panel, del controlador. ¿Ya? Entonces, y para hacer eso se reinicia el sistema. Abrimos nuevamente. Ok, conexión.
Para poder guardar la configuración siempre hay que primero leer lo que está puesto en el módulo. Bien, dice. Entonces la primera opción dice lectura desde. Dale clic ahí. Lectura desde. Ahí, ajá. Va, ahí está leyendo toda la configuración. La barra verde se desliza y ya podemos incluso guardar. Presiona donde dice pasar al archivo. Ajá, eso. Entonces dale un nombre, por ejemplo. Porque solamente esto lo vas a copiar directamente en la otra máquina. O sea, ya no necesitas estar reprogramando. Parámetros. TJ 130. 130. Ajá. Listo. Para restaurar. Para restaurar configuración, ¿no? Entonces, cuando tú le das al otro controlador a guardar, simplemente lo vas a abrir eso, lo das en leer desde el archivo y automáticamente se va a configurar. Guardar, guardar. Ajá. Guardar. Escritura, ok, me dice. Correcto. Entonces, ¿qué hemos configurado ahí o qué es lo que tú puedes configurar básicamente solamente el tema del módulo para aquí en el campo? El AMF como viene de fábrica. Si estuviéramos para hacer la transferencia, ya tengo otro video donde les explico en qué selección tienes que poner. Si va a ser para arranque remoto, si va a ser para ATS solamente, entonces, ¿no? O para sincronizar de repente otro grupo. No es necesario tocar ahí. Simplemente, por ejemplo, en generador. Damos clic en generador. Y se nos desplaza todo estos menús que están aquí, submenús. En este caso, este generador está configurado en tres fases y cuatro salidas. ¿Por qué cuatro? Porque uno es el neutro. Ya, esa es la primera. La segunda, opciones. Vamos a ver aquí en opciones la tensión nominal. Hay varios valores para configurar, pero aquí en el 1 es suficiente. Voltaje de fase a neutro, ¿no? En el caso de estar a 220, pues la mitad va a ser neutro. Si estuviera a 380, también la mitad, 220. Si estuviera a 440, la mitad, 250, ¿ya? Entonces la frecuencia nominal, 60 Hz. Siguiente, pantalla, ¿no? Esto es lo que nos va a mostrar la pantalla. Siguiente, aquí podemos configurar los temporizadores, ¿no? Para la falla, para el reinicio, el retardo, en el caso del generador. Siguiente, tensión. Aquí configuramos, y esto ya está, no vamos a tocar, simplemente lo vamos a mostrar, los valores mínimos y máximos para la alarma y en todo caso para el apagado, sea por bajo voltaje o por alto voltaje, ¿ya? En el caso, estaba explicándoles, por ejemplo, de estar en la ciudad, podemos configurar un valor más cercano al nominal, por ejemplo, nominal 220, y le puedo dejar voltaje bajo 215, 210 y voltaje alto 225, 230. Bueno, esos valores cercanos al estar de repente en una planta que se necesita estabilidad o en todo caso donde tengamos arranques suaves, ¿no? En la ciudad, un hospital tal vez, donde todo esté configurado pues para arranques con variadores o que tengamos transformadores, estabilizadores, etcétera. Al estar en el campo, entonces eso ya no nos va a servir, entonces hay que darle valores más altos, 20 voltios hacia abajo, 20 voltios hacia arriba, incluso aquí lo estamos dando cerca de 40 voltios para abajo, 40 para arriba, porque está en mina, entonces al arrancar motores, pues arrancan en diferentes secuencias, unos consumen más que otro, entonces para evitar que nos esté saliendo alarma, hacemos esa configuración, ¿ya? Vamos al tema de frecuencia. También la frecuencia sí está, en el caso para la velocidad nada más, 54 como mínimo y 66 como máximo. Eso también lo podemos variar, pero en el caso de este motor, como la aceleración es eléctrica, no va a permitir que haya esa caída abrupta porque él automáticamente lo va a corregir, es electrónico, ¿ya? Siguiente. Aquí configuramos, por ejemplo, los valores en corriente. Obviamente ahorita está configurado en 220, entonces la corriente es un poco más alta para esta capacidad. Si estuviera en 380, ahí tendríamos que bajarlo, ¿no? Si queremos tener una configuración. Eso nuevamente le repito,
para estar de repente en una instalación en la ciudad, en un hospital, en un centro donde tengamos toda una instalación adecuada. Esto de estar en el campo lo podemos dejar en un valor elevado, cosa que no nos está saliendo, pues, advertencia. Siguiente, en la carga lo mismo para que nos calcule los kilovatios que va a consumir o que como máximo y como mínimo, ¿ya? Gestión de carga, siguiente. También lo mismo y al final bloque de contactores. Eso para nosotros poder activar de repente otras salidas en el caso de hacer la transferencia, porque este equipo puede hacer la transferencia. Correcto. Luego vamos, por ejemplo, a la otra opción de abajo que es red. Para que no nos salga alarma, red debe estar configurado siempre al igual que está el generador. Si el generador está en monofásico, la red también debe estar en monofásico. Eso si tenemos pues un sistema de transferencia automatizada. De lo contrario, no es necesario configurar o monitorear esta zona. Pasamos a motor. Ya, siempre se nos va a abrir acá arriba los menús. Ahí están los menús. Por ejemplo, tenemos ahí como velocidad nominal, 1800 revoluciones. Siguiente. Vemos los temporizadores. Aquí, por ejemplo, hemos tenido que retardar el tiempo del arranque porque a 30 segundos, 28 segundos, porque hemos dado más tiempo al cebador de combustible. El cebador de combustible, normalmente cuando tú le das arranque, activa de inmediato. Activa el cebador e inmediatamente el arranque. En este caso le hemos dado retardo 30 segundos al arranque, podríamos darle más. Y el cebador está pues en 21 segundos, ¿no? 21 segundos. Quiere decir que demora 20 segundos el cebador y luego a los 30 recién activa el arranque. También podemos activar aquí el calentador, el precalentador, en el caso que tengamos las bujías incandescentes. Aquí no tenemos, así que no está activado. Siguiente. Velocidad. Ahí está la velocidad también, que está en relación con la frecuencia del generador. Mínimo 1600, máximo 1980. Siguiente. El otro es la configuración en el caso que tengamos el sistema electrónico o en todo caso otra señal de contacto. Batería para el voltaje mínimo y el voltaje máximo igual. Siguiente. Carga, ¿no? Eso para reconocer en el caso que deje de generar voltaje el alternador de la batería. Y el engrane. El engrane es para configurar la desconexión del arrancador. Ya puede desconectarse a través de presión de aceite o a través de voltaje o a través de la frecuencia o de velocidad. Siguiente. Combustible. En combustible ahorita no tenemos conectado el sensor. Si estuviera conectado podríamos configurar también ahí para que nos mande advertencia cuando el nivel está bajo. Siguiente. Refrigerante. Aquí tenemos otra opción para el enfriamiento, ¿no? Encendido y apagado. En este caso no tenemos un sistema de refrigeración adicional. Pero sí tenemos un calentador que ya está conectado, ¿no? Entonces lo podemos activar desde los 0 grados o podríamos deshabilitarlo simplemente para que esté conectado a transferencia en red. Entonces la red podría mantenerlo caliente al este. En este caso lo podemos habilitar para que el generador también nos ayude a calentar más rápido el motor. Siguiente es enfriamiento y el siguiente para el servicio de mantenimiento. Ahí lo hemos deshabilitado la alarma porque tendríamos que estar reiniciando y estando pues en mina no contamos con personal, son minas artesanales, no hay personal entrenado para hacer este tipo de trabajo. Los demás submenús que están por debajo y son solamente para otro tipo de configuraciones, para hacer el arranque automático, transferencia, conectar otras señales, ¿no? Son entradas y salidas analógicas o digitales del equipo. Muy bien. Entonces, una vez que has hecho esa configuración, lo que tendrías que hacer es guardar al controlador, ¿no? Simplemente le das ahí guardar y todo lo que tú has cambiado se va a guardar automáticamente en el equipo. Y ya tú quieres guardarlo en la computadora, simplemente le das en pasar al archivo. Muy bien. Vamos a proceder a encender, a ver, vete a la escala. Y vienes acá, ahí aparece la pantallita, el botón mano, presiónale al mano y presiona el botón verde. Va a activar primero ahí está activando el cebador y ahora va a activar el arrancador.
Ahí está, encendido y apagado. Entonces lo que tú vas a hacer cuando vas al otro equipo, a la otra máquina, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer el mismo procedimiento que hemos hecho al encender. Vas a dar leer el módulo y lo vas a dar acá en configuración. Abre configuración. Abre configuración. Y vas a venir acá a cargar desde el archivo. ¿Ves? Ahí lo que tú has guardado, mire, parámetros TJ es puesto ahí, ¿no? Le vas a dar clic ahí y le vas a dar en abrir. Una vez que se abre, dale. Es el mismo, así que no hay ningún problema. Abrir. Lectura OK dice ahí. Acepta. ¿Ves? ¿Y qué te dice ahí? Guardar el controlador. ¿Te das cuenta? Te da la opción de guardar. Guardar el controlador y listo. Todo lo que has grabado aquí ya se guardó ahí. ¿Estamos hasta ahí? Ahora no es necesario. Simplemente para salir le damos en archivo y exit. Salir. Correcto. Muy bien. Para ver más contenido similar, les invito a suscribirse a mi canal. Denle manito para arriba si les gusta, y si no les gusta también denle una manito para abajo. Compartan esta información y a los que nos siguen pues un agradecimiento fraterno como siempre. Están detrás de sus celulares o de sus computadoras o de donde nos vean siempre. Un abrazo fraterno para todos ustedes. Gracias por vernos.